Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 29 de diciembre de 2019. Tema La Ciencia Cristiana. Texto de oro, Salmos. Envió su palabra. Y los sanó y los libró de su ruina. Lectura alternada: Mateo y Lucas. Y el nacimiento de Jesucristo fue así: que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se alió a haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que declarado es Con nosotros Dios. Y el niño crecía y fortalecíase, y sentía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lección sermón Leeré de la Biblia Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada. Ni apagará el pábilo que humiare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y en las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos y el que los despliega. El que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Mateo. Y recorrió Jesús Toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades. Y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó. Lucas enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lucas Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo a simón ves esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco poco ama. Y a ella le dijo Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí quién es este que también perdona pecados? El Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si estuviere en pecados le serán perdonados. Tito La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. El poder de la ciencia cristiana y del amor divino es omnipotente, es de veras adecuado para soltar la presa de la enfermedad, del pecado y de la muerte y destruirlos. La gran verdad de que Dios lo gobierna todo afectuosamente y nunca castiga nada excepto el pecado es vuestro punto de partida desde el cual avanzar y destruir el temor humano a la enfermedad. Para evitar la enfermedad o para curarla, el poder de la verdad, el del espíritu divino, tiene que romper el sueño de los sentidos materiales. La causa promotora y base de toda enfermedad es el temor la ignorancia o el pecado. La enfermedad siempre es producida por un concepto falso que se abriga mentalmente y no se ha destruido. La enfermedad es una imagen de pensamiento exteriorizada. El estado mental es llamado estado material. Todo lo que se abrigue en la mente mortal como condición física se manifiesta en el cuerpo. Para remediar eso, debemos primero dirigir nuestra mirada en la dirección correcta y luego seguir por ese camino. Debemos formar modelos perfectos en el pensamiento y mirarlos continuamente o nunca los esculpiremos en vidas grandes y nobles dejemos que el altruismo la bondad la misericordia la justicia la salud la santidad el amor el reino de los cielos reinen en nosotros y el pecado la enfermedad y la muerte disminuirán hasta que finalmente desaparezcan. La estricta adherencia al principio divino y a las reglas divinas del método científico es lo único que ha asegurado a los estudiantes de ciencia cristiana el buen éxito. Eso es lo único que los hace acreedores a la alta consideración que la mayoría de ellos disfruta en la comunidad en que viven reputación que por los resultados de sus esfuerzos merecen. Quien quiera que afirme que hay más de un principio y método de demostrar la ciencia cristiana, comete un gran error por ignorancia o intencionalmente, y se aparta del concepto verdadero de la curación por la ciencia cristiana y de la posibilidad de demostrarla. Tiene uno que permanecer en la moral de la verdad o no podrá demostrar el principio divino. Mientras que la materia sea la base de la práctica, no se puede tratar eficazmente a la enfermedad por el procedimiento metafísico. La verdad hace la obra, y tenéis que comprender y obedecer el principio divino de vuestra demostración. A tal inefable afecto, ¿qué tributo fue mayor? La hospitalidad del Fariseo ¿O la contrición de la Magdalena? Esa pregunta la contestó Jesús reprendiendo el fariseísmo y declarando la absolución de la penitente. Aquí se insinúa una pregunta solemne, pregunta motivada por una de las necesidades de la época actual. Buscan los científicos cristianos la verdad como Simón buscó al Salvador mediante el tradicionalismo material y por homenaje personal? Jesús dijo a Simón que buscadores como él daban poca recompensa por la purificación espiritual que venía por medio del Mesías. Si los científicos cristianos son como Simón, habrá que decir de ellos también que poco aman. Por otra parte, ¿demuestran su respeto por la verdad o el Cristo con arrepentimiento sincero y con corazón abatido, expresados en humildad y afecto humano como lo hizo esa mujer? Si es así, entonces puede decirse de ellos lo que Jesús dijo de esa visitante mal recibida que en verdad aman mucho porque mucho les es perdonado. Si el científico cristiano atiende a su paciente por medio del amor divino, la obra sanadora se realizará en una sola visita y la enfermedad se desvanecerá en su estado original, la nada como el rocío ante el sol de la mañana. Si el científico posee suficiente afecto de la calidad del Cristo para lograr su propio perdón y ese elogio de Jesús del que se hizo merecedora la Magdalena, entonces es lo suficientemente cristiano para practicar científicamente y tratar a sus pacientes con compasión, y el resultado corresponderá con la intención espiritual. La ciencia cristiana silencia la voluntad humana calma el temor con la verdad y el amor, e ilustra la acción espontánea de la energía divina en la curación de los enfermos. El egoísmo, la envidia, la pasión, el orgullo, el odio y la venganza son expulsados por la mente divina, la cual sana a la enfermedad. Nuestra ignorancia respecto a Dios, el principio divino, es lo que produce la aparente discordancia, y comprenderlo a Él correctamente restaura la armonía. Si la enfermedad es verdadera o idea de la verdad, no podéis destruir la enfermedad. Y sería absurdo intentarlo. Clasificad, pues, a la enfermedad y al error como lo hizo nuestro maestro cuando habló de la enferma que Satanás había atado y encontrad un antídoto soberano contra el error en el poder vivificante de la verdad que actúa sobre la creencia humana poder que abre las puertas de la cárcel a los presos y pone al cautivo en libertad física y moralmente. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente, aferraos firmemente a Dios y su idea. No permitáis que nada sino su semejanza More en vuestro pensamiento. No consintáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena confianza, que el reconocimiento de la vida armoniosa, como lo es la vida eternamente, puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es. Dejad que la ciencia cristiana, en vez del sentido corporal, apoye vuestra comprensión del ser. Y esa comprensión sustituirá al error con la verdad, reemplazará a la mortalidad con la inmortalidad y acallará a la discordancia con la armonía. El cielo no es una localidad, sino un estado divino de la mente, en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales, porque el pecado no está ahí, y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia, sino que está en posesión de la mente del Señor, según afirman las escrituras. Más allá de las frágiles premisas de las creencias humanas, fuera del dominio cada vez más débil de los credos, está la demostración de la curación cristiana por la mente, una ciencia revelada y práctica impera a través de todos los siglos como la revelación de la verdad, la vida y el amor hecha por el Cristo, y que permanece intacta para que toda la humanidad la comprenda y practique. Aceptemos la ciencia, renunciemos a todas las teorías basadas en el testimonio de los sentidos. Abandonemos los modelos imperfectos e ideales ilusorios y tengamos así un solo Dios, una sola mente y ese uno perfecto produciendo sus propios modelos de excelencia. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra Fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios. Para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. De miscelánea de Mary Baker Eddy, página 237. Para los científicos cristianos, vean Ciencia y Salud, página 237. 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.